Esta noche te están reconociendo por lo que haces en el teatro. ¿Qué te brinda a ti como actor la experiencia del teatro que no lo obtienes de otra manera? Pues en películas uno no tiene que ser un actor bueno, pero en teatro sí, porque se ven todos tus defectos, tus límites como actor, como artista. Y el teatro te enseña que uno tiene que trabajar fuerte y estudiar mucho para tener habilidad. La habilidad no viene fácil, no viene por suerte, viene por trabajo y sudor. ¿Tienes que hacer algún tipo de adaptación cuando pasas algo tan pequeño, algo grande como una gran película de Hollywood? ¿Cómo así? ¿Tienes que adaptar algo cuando pasas de algo pequeñito como una obra de teatro a un set de una gran película de Hollywood, o es más o menos lo mismo? No, es diferente, claro. En teatro uno tiene que tener mucha emoción y tiene que estar... Es una cosa física completamente. Y en película es mucho más fácil porque es algo más íntimo, más calladito, más silencioso, y uno no tiene que hacer tanto. Última pregunta, ¿qué nos puedes decir de Kick-Ass 2? Pues yo creo que va a ser más chistosa y más violenta que la primera. Y eso es lo que yo creo que el mundo, toda la gente espera. Muchas gracias.